suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un abriendo bolsitas con Laurita. Y es un abriendo bolsitas de ropa de muñeca. Yo soy una adulta coleccionista. Y bueno, pues tengo muchas muñecas y me encanta tomarles fotografías. Así que siempre estoy buscando ropita para ellas. Y bueno, en esta ocasión encontré acá en la tienda de segunda en Estados Unidos donde yo vivo. Encontré varias bolsitas y bueno, esta fue una de ellas. Entonces sí, algunas de estas cosas yo las utilizo para mi uso personal, pero algunas las pongo también en mi tienda en línea, que en la cajita de información encuentran el link. Así que bueno, sin más ni más, vamos a empezar y vamos a abrir esto para ver exactamente qué viene y para qué muñecas es. Porque aquí se ve que vienen zapatos de Barbie, pero también se ve que viene ropa grande. Entonces no tengo idea que nos vaya a salir en esta bolsita. Y bueno, pues vamos a abrirla y vamos a averiguarlo juntos. Bueno, lo primero que se cae, puede caer es esto. Supongo que es como para amarrarse así la muñeca en el cuello, a lo mejor. Viene ese vestido. Eso está muy bonito. Pero, ¿qué muñeca es? Dice Dog Clothes Store. So, es este. Wow, este qué bonito está. Vean ese vestido, está precioso. No sé de qué muñeca será, pero está muy bonito. Está súper lindo hecho. Es como victoriano, vean, así parece como victoriano. Está súper lindo. Viene ese. Viene una bolsita, esta es como una bolsita de Barbie, supongo. Tiene un zapatito. Viene esta que es de Our Generation, de las muñecas de 18 pulgadas. Voy a tratar de separar las cosas, que es de qué, porque luego me revuelvo. Ok, me devuelve acá. Y luego, este creo que también es de Barbie. Vamos a ver. Ahí está. Miren este, qué bonito está. Este es de Barbie, supongo también. No, no dice marca, no dice nada, pero no importa porque está súper lindo. Este me gustó mucho. Vean eso, está súper bonito. Viene este, que este me recuerda a las Bratz. No sé si este será de Bratz, pero no sé, siento como que la forma en que está hecha y la tela me recuerda a las de Bratz. Que estaba manchado, no sé si se puede quitar, pero bueno, es ese. Viene una falda entallada. Viene una blusita. Está muy bonita. Esta creo que le podría ir bien a esta. Y viene un gorrito, y este es como gorrito como para muñecas, vean, y es completamente tejido. Viene una bolsita. Esta creo que es de esta, porque vean, trae las mismas tipo de flores, entonces creo que esta es una bolsita para ese. ¡Este qué bonito! Viene este vestido en blanco, y vean qué precioso está. Bueno, no sé si a ustedes les vaya a gustar, pero a mí me encantó este vestido. Está súper bonito. Y no trae marca, no trae nada, no tengo idea de qué muñeca será. Pero está precioso. Me encantó la forma, no sé. Se me figura así como muy de antes. Y bueno, viene un sombrerito. Supongo que este va con este, porque es la misma tela. Ahí está. Viene un chalequito. Super vintage. Viene una blusita. También esta está muy bonita. Y también se ve como que es antigua. Y alguna de la ropa de Barbie de antes no trae marca. Porque no, hay una que sí, hay una que trae la etiquetita adentro. Pero la que es muy muy antigua, alguna no está marcada. Entonces podría ser que estas sean piezas originales de Barbie. Si no, eso no importa. De verdad no importa porque están bonitas. Pero sí, nada más les quería decir eso. Que sí, alguna que sí trae la marquita y algo otras que no. Y vean, vean esta bolsita, qué bonita. Ay, esta me encantó. Vean, no abre porque es nada más como de adorno. Pero vean qué preciosa. Esa me gustó mucho. Ay, qué padrísimo. Vean estos tenis de Barbies noventeras. Oh, I love these. Estos inclusive le quedan, estos le quedan a las Skippers de antes, de los 80s. Pero también les quedan a las Barbies de los 90s de pie plano. Entonces, esos me encantan, ese tipo de zapatos. De hecho, tengo de varios colores. Y este color creo que tengo uno, pero unos rosas más bajitos. No, creo que ese color no lo tengo. Y bueno, viene el otro de estos. Qué bueno que sí no salió. Vienen estos. Y viene este, que es en blanco. Ahí está.
Viene otro, pero no sé si venga. Vamos a ponerlo aquí por si viene. Otro tais. Viene este, que es de Build-A-Bear. Oh, this one's super pretty. Este me encantó. Y yo la ropita de Build-A-Bear la utilizo para Build-A-Bear, pero también la utilizo para mis muñecos Kusa. Entonces me encanta cuando encuentro ropita así porque me gusta para ponerle a mis muñecos Kusa. Que son los Cabbage Patch. Los muñecos tipo Cabbage Patch. A ver esta que, ¿cómo va? Ah, esta creo que a lo mejor nada más está descosida. Creo que podría ser como una bolsita a lo mejor. Estoy segura, que está abierta. Está bonito. Y... ¡ay, ese vestido! ¡Me encanta! ¡Oh, my gosh! ¡I love this one! Y tampoco no trae marca, no trae nada, pero está súper bonito. Este me gustó mucho. ¡Vean ese vestido! Está así súper sencillo. Es nada más negro con plateado. Y trae aquí un clip para cerrarse. Pero está súper bonito. Este me gustó muchísimo. Miren la bolsita. Algo parecido a esta, pero en chiquito, vean. Ay, vean, aquí viene el otro zapato. Entonces sí nos salieron los dos tenis de este tipo también. Yay, qué bueno. Y viene una chamarrita. Vean qué bonita está esta. No sé para qué muñeca sea, porque es para muñecas más grandes. Y viene un traje de baño. Este, no sé, se me figura como que podría ir perfecto a ese, aunque no es rojo, aunque no es naranja. Y no, eso no trae rojo. No sé, siento que se vería padre. ¡Ay, vean este, qué bonito! Viene el gorrito de este. Eso es como tejido, viene el gorrito y viene el vestido. Oh, this is so pretty. Eso está precioso, me encanta ese set. Vienen unas mallas. Muy padres también. Viene esto. Vamos a abrirlo y vamos a ver qué es. Viene una bolsa dentro de la bolsa. Y es así. Este dice Girlhood, the Beautiful Girlhood. Y supongo que esto va así. Este podría quedarle como por ejemplo a una American Girl. A pesar de que no es American Girl, le podría quedar a una. Vean qué bonito está. Está muy bonito. Trae como encaje y así. Voy a tratar de hacer la cámara más para atrás para que vean, porque creo que ya no ve nada. Ahí está. Vean qué bonito. Y esta cosa, les digo, esto va así. Entonces sí, esta creo que le podría quedar a una American Girl, a alguna muñeca de ese tipo. Y pues les digo, venía. Ahí vean, viene con una bolsa. Y bueno, esta venía en esta bolsa, así que vamos a meterlo aquí para que no se revuelva las piezas. Ya que supongo que van juntas. Y viene este otro. Vamos a sacarlo también. Vamos a ver. Este. Ah, es una blusita. Y este pues supongo que es así, ¿será? Donde dice Made in China. Y este pues también Made in China. Entonces sí, se supone que este va junto. Es como un vestido, tipo vestido overall. This is pretty. Este se me hace que le quedaría muy bonito a mi muñeca Little Miss No Name. Creo que se lo voy a poner a ella. Creo que le va a quedar súper lindo a ella. That is so pretty. Este me gustó. Nada más que esas mariposas como que no me gustan. Creo que le voy a quitar esas mariposas. O no sé, voy a ver cómo se ve y a lo mejor se las quito, a lo mejor se las dejo. Pero eso me gustó. Viene un short. Y lo último que viene es esto. Esto es lo último de la bolsita. Y bueno, vamos a ver qué es. Y bueno, en este viene un vestidito. Y vienen unos zapatitos. Ay, mira, vienen los zapatitos. Viene el vestidito. Esto nada más dice Made in China. Eso sí. Es un vestidito con los zapatitos y un moño. Esto está bonito también. Qué bonito. I like it. Aunque es para muñeca más grande, a lo mejor le quedaría como una cabbage patch. Pero sí, eso ya fue lo último que venía en esta bolsita. O sea, venían 1, 2, 3 en bolsita y luego venían estos sueltos. Pero sí, de esto, yo creo que mi favorito fue este vestido y este me encantó. Creo que este vestido y esta bolsa me encantaron. Pero este vestido está precioso. Pero bueno, mis hermosos, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bye.
Bye, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito.